Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor de reyes y reinas. En esta ocasión les traigo un video sobre la muerte y lugar de descanso final de Elizabeth Howard, de apellido Bolena de Casada, condesa de Wiltshire y madre de Ana Bolena. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo especial a los siguientes suscriptores: Mariana Salazar, quien nos ve desde San Luis de Potosí, en México. Ralph Hutchinson, de Nueva York. Milagros Monsalves. María Eugenia Restrepo, de Colombia. Y a Marina Pini. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos. También por seguir el canal. Y a continuación, la historia, cuando la condesa de Wiltshire, Elizabeth Bolena, exhaló su último aliento el miércoles 3 de abril de 1538, ella no estaba dentro de los familiares muros del castillo de Hever. Este castillo había sido su hogar durante la mayor parte de la extraordinaria vida que ella había compartido con su esposo, Thomas Bolena. En cambio, Elizabeth exhaló su último aliento en la casa de Hugh Cook Farringdon, el abad de Reading, cerca del castillo de Baynards, en Londres. Esta ubicación habría estado cerca del Puente Milenio, a lo largo de la orilla norte del Támesis. Desafortunadamente, poco o nada queda de Baynards ahora. No se sabe de qué murió Elizabeth, pero Thomas Worley le había escrito a Lady Lille en abril de 1536 acerca de que la condesa estaba muy enferma de tos y que le afligía el dolor. Proféticamente, ya su hija Ana Bolena había comentado: «Oh, madre mía, morirás con dolor», a Sir William Kingston, a su llegada a la torre después de su arresto el 2 de mayo de 1536. Es imposible decir si Ana simplemente estaba preocupada de que su madre se desconsolara con la noticia de lo que había sucedido, o si estaba preocupada porque su madre ya estaba enferma. Sir John Russell, Lord Contralor, fue el principal doliente masculino en el funeral, y la media hermana de Elizabeth, Catherine Howard, Lady Daubeny, fue la principal doliente femenina. J. Eccles, en Historia de la Parroquia de Lambeth, de 1786, afirmó que solía haber una placa de bronce en la iglesia de Santa María que decía: «Aquí yace Lady Elizabeth Howard, alguna vez condesa de Wiltshire, pero ya no existe». El 9 de abril de 1538, John Hussey escribió lo siguiente a Lady Lille: «Mi señora de Wiltshire fue enterrada en Lambeth el día 7. Mi señor Contralor fue el principal doliente de los hombres, y Lady Daubeny de las mujeres. La llevaron desde una casa junto al castillo de Baynard en barcaza hasta Lambeth, con antorchas encendidas y cuatro pancartas colocadas en todos los cuartos de la barcaza, que estaba cubierta con una cruz blanca y negra. En su entierro estaba el rey de los heraldos. Una vez en Lambeth, la llevaron a la iglesia de Santa María, donde su cuerpo fue enterrado en una cripta, debajo del piso de la capilla Howard. La capilla había sido el lugar de descanso de varios de sus parientes Howard desde 1522 en adelante. En algún momento las tumbas habrían sido marcadas. Una lápida marcada con el nombre de Elizabeth Howard en St. Michael's, en Framlingham, Suffolk, a veces etiquetada como Elizabeth Bolena, marca la tumba de una niña, no de nuestra Elizabeth Howard, la condesa de Wiltshire, casada con Thomas Bolena, quien ya sabemos que se encuentra en Lambeth. Ahora podemos preguntarnos por qué Elizabeth no fue enterrada en Hever y por qué estaba ella en Londres en abril de 1538.
La iglesia de Santa María debe haber tenido un aspecto similar cuando Elizabeth Bolena visitó la capilla Howard. Al igual que cuando la joven Catalina Howard, quien después fue reina, cruzó la calle hacia Santa María desde Norfolk House. Allí fue donde Catalina creció como huérfana, bajo la supervisión descuidada de su tía Agnes, la duquesa de Norfolk. Hoy, el Hotel Novotel se encuentra en el sitio donde una vez estuvo Norfolk House, y los huéspedes del hotel ahora tienen la misma vista de Santa María desde sus ventanas. Santa María hoy ya no es un lugar de culto, sino que se ha convertido en el hogar del Museo del Jardín. Con sus muros de piedra enmarcando una exhibición muy moderna de plantas y artículos de jardín de todo tipo. Es un poco decepcionante para los fanáticos de la historia Tudor porque la capilla Howard, donde Elizabeth y otros miembros de la familia Howard fueron enterrados, ahora es un simple café. Sin embargo, tenemos que agradecer a nuestras estrellas de la suerte porque si el Museo del Jardín no se hubiera creado en 1977, para preservar la tumba de John Tradescant, el famoso botánico y jardinero que murió en 1638, la iglesia habría sido demolida. Bien, entonces la capilla Howard tiene un mostrador y mesas, y la gente se sienta allí comiendo ensaladas y bebiendo café, pero las tumbas se han conservado bajo el suelo de madera. El museo no ha alterado la estructura del edificio y no se han profanado tumbas, algo que ya se había hecho en la reconstrucción victoriana. Es frustrante que no podamos ver la tumba de Elizabeth Bolena hoy día, pero ella está allí, en algún lugar debajo de ese piso. Algunas personas se preguntan si el entierro de Elizabeth en Lambeth, en lugar de Hever, es evidencia de una ruptura en su matrimonio después de la ejecución de su hijo y su hija, pero siento que esto es demasiado. Elizabeth era una mujer de la familia Howard, y parece haber sido tradicional que las mujeres de ese clan fueran enterradas en Lambeth, en la capilla Howard. Norfolk House, la casa donde la futura reina Catalina Howard pasó parte de su educación, y el hogar londinense de la familia Howard, estaba al final de la calle y Elizabeth murió en Londres. Lo que estaba haciendo en la casa del abad de Reading es un misterio, pero tal vez ella se enfermó cerca y luego murió allí. Cualquiera que sea la verdad del asunto, no hay evidencia de que Elizabeth y Thomas Bolena tuvieran problemas maritales. Mientras tanto, si algún día visito ese museo, y espero hacerlo, pienso hacer una pausa en la tienda de regalos, cerca de ese antiguo marcador, y dedicar un pensamiento a Elizabeth Bolena, quien murió como una mujer desconsolada menos de 2 años después de las ejecuciones de sus amados hijos Ana y George, y cuyos restos mortales yacen enterrados en algún lugar bajo el suelo. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la muerte y sepulcro de Elizabeth Howard, de apellido Bolena de Casada, condesa de Wiltshire y madre de Ana Bolena. Espero que les haya gustado, y, como siempre, estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco.